de hoy todo sobre la maratónica jornada de Europa League. También la increíble petición de Bellingham a Vinicius. Además, los cuatro que enojan a Xavi. Así que con todo esto y más, comenzamos Gambe News. Qué bonito es comenzar con una muy buena noticia. Se hizo justicia, hoy fue liberado el padre de Luis Díaz. Luis Papá fue puesto en libertad por sus captores después de la insistencia del futbolista de Liverpool. Hoy la calma vuelve a él. Afortunadamente las cosas se resolvieron para su causa. Hay un enorme alivio y de verdad nos da mucho gusto que su padre ya vaya a casa sano y salvo y vuelva a la calma, Lucho, para que se enfoque en el fútbol. Gambeteros, queremos saber quiénes son los gambeteros más fieles. Déjanos un comentario levantando la mano y colocaremos tu nombre en el muro de gambeteros que tendremos como agradecimiento en nuestro siguiente noticiero. También les quiero agradecer por los comentarios que nos dejaron ayer. Los seguiremos tomando siempre en cuenta. Y no olviden activar, suscribirse y activar las notificaciones. Esto nos ayuda muchísimo a seguir trabajando para ustedes. Vamos con las emociones de la noche mágica de Europa League. Comenzamos con el Ajax contra Brighton. Y Ansu Fati está despertando poco a poco. Y hoy hundió más al Ajax. Partidazo de Ansu que está prestado con el Brighton. Anotó con el minuto 15 y salió loco con ganas de demostrar su valor. Y puso la asistencia del 2-0 al 53 que marcó Adingra. Gracias a la actuación de Fati, Brighton le pegó 2-0 al Ajax. Y en más resultados, LASK le ganó 3-0 a San Gilua. Villarreal venció 2-1 a Maccabi Haifa y Rins 3-1 le ganó a Panathinaikos. Perdió nuestro Sheriff Gambeteros 2-1 con el Servette de Suiza. Y en una sorpresota, la Roma de Mou perdió 2-0 en casa del Slavia Praga. La Loba perdió su invicto en la Europa League. Leverkusen en partido de locos logró mantener su pase perfecto ganando 1-0 con gol al 94 y de penal que hizo válido Boniface para derrotar al Karabakh. Así que la chavineta sigue imparable. Vaya locura se vivió en Francia. El Toulouse le ganó 3-2 al Liverpool que perdió el invicto. Los goles fueron de Donum, Dalinga y Magri y por Liverpool marcó Diego Jota y un autogol de Cáceres. Más adelante les tenemos el resto de los resultados de la jornada de Europa League. Cada día se entienden mejor Vinny Bellingham. Se van entendiendo dentro y fuera del campo. Y ahora que se ha viralizado la imagen de la increíble petición que Jude le hizo a Vinny en el festejo de su gol en el juego de Champions contra el Braga, Bellingham se le acercó para abrazarlo, pero también para pedirle que sonría. Quiere verlo feliz, no jugando enojado y buscando pelea. Jude quiere ser parte de la transformación de la actitud de Vinny. Que ahora lo veamos disfrutando y dejando atrás esas actitudes broncudas. ¿Qué les pareció el gesto de Bellingham? Militao va por un milagro. Cuenta el medio relevo que el defensor brasileño está acelerando a lo grande su recuperación de la lesión de ligamentos cruzados. Militao estaría ya tocando césped y entrenando para fortalecer en diciembre. 4 meses después de su dura lesión, que tiene un estimado de recuperación de 7 a 9 meses, el brasileño apunta a en diciembre comenzar a pisar cancha y balón, para en enero comenzar la cuenta regresiva para su regreso al 100%. Si esto pasa, se echaría atrás los planes de fichar a algún defensor. Se hablaba de Ignacio para enero, pero si Militao sigue así, Madrid no vería necesario fichar a nadie. Y ahora arrancamos con las gambetitas, las noticias más rápidas del fútbol. 1. Zidane traiciona al Madrid. En una dinámica creada por Adidas reunieron a Messi y Zidane y ambos se llenaron de halagos mutuamente. Y fue el francés quien dijo que es una pena que no hubieran podido jugar juntos. El tema es que muchos tomaron las palabras de Zidane como una traición al Madrid, de que quería jugar junto a Leo en algún club. El tema es que es muy sencillo irse por ese lado, pero la realidad es que Zizou se refería a coincidir en la misma época y enfrentarse. Solo le tocó a Messi como jugador y el francés como entrenador. Y verlos en un mismo campo, a los dos grandes 10, hubiera sido espectacular. ¿Les hubiera gustado verlos en la misma era? 2. Mbappé es un bobo. En el fútbol sudamericano no se olvidan de la declaración de Mbappé, aquella de que el fútbol sudamericano no está tan avanzado como en Europa. Ahora fue Felipe Melo, flamante campeón en Libertador con Fluminense, quien al recordar esto no dudó en llamar bobo a Kylian. En charla con TNT, el brasileño dijo que tiene mucho que aprender, tiene que guardar la lengua dentro de la boca y que fue solamente un bobo con la suerte de jugar al lado de Neymar y Messi. Eso sí, ya al final se calmó y dijo que es un gran jugador y lo ve con la calidad de ganar unos 3 balones de oro. 3. Favor de España, Pedri. Pedri, que viene saliendo de una lesión y recuperándose poco a poco, pidió al entrenador de la selección de España, Luis de la Fuente, no ser llamado para la fecha FIFA que se viene la próxima semana. Y lo respetaron, no será llamado y podrá descansar y seguir poniéndose a punto para volver al 100% con Barcelona y ser determinante en lo que viene la temporada. 4. Messi regresa.
El Tata Martino confirmó que este viernes, en partido amistoso contra el New York City, Messi volverá a la titularidad en un partido con el Inter de Miami. Este juego será amistoso y lo han organizado para celebrar a Leo por haber ganado su octavo Balón de Oro. Con este juego terminará oficialmente la temporada para Miami y Leo tendrá un descanso después de atender sus compromisos con la selección de Argentina la próxima semana. 5. Alianza Lima sabotea festejo de Universitario. Vaya momento loco se vivió en la casa de Alianza Lima. Universitario fue y los venció 2-0 a domicilio y con esto se consagraron campeones de la Liga 1 del Perú. Y cuando estaban extasiados y listos para festejar con su gente y a lo grande, que llega un apagón. Les apagaron las luces para que no festejaran en la casa del gran rival. Los jugadores se sacaron de onda, pero poco les importó. Finalmente sí festejaron por todos lados sin importar que no había luz para que se viera su alegría en casa de Alianza. ¿Qué opinan de este incómodo momento que vivió Universitario? De Gea regresa a España. Después de su salida de Manchester United en verano, el arquero español sigue sin equipo. Cuenta el medio El Desmarque que el arquero ya fue contactado por el Real Betis. Los sevillanos se acercaron para ver las ganas de De Gea de fichar por el club y sobre todo el tema del salario. Su plan es llegar a un buen arreglo en enero que convenga a ambas partes y De Gea tenga su regreso al fútbol de su país. Aunque el Betis tendrá que competir con esa posibilidad de que De Gea vuelva al United en enero para cubrir la baja de Onana, que jugará la Copa de África. Barcelona quiere una figura del Bayern. Bueno, además de Kimmich, el fichaje soñado, pero bastante imposible que quiere Xavi. Dice el diario Bild que el Barcelona está atento al futuro de Sané, que termina contrato en el 2025 y por ahora se ha negado a extender su vínculo con el Bayern. Por ahora todo es interés y seguimiento, no hay forma de hacerle una oferta formal, aunque la cosa se le complica a los del Barça. El Real Madrid también sigue de cerca el caso de Sané y se sabe que no tienen problemas económicos para lanzar una oferta convincente. Cuenta el medio Tuttosport que Juventus va con todo por Rodrigo De Paul. Afirma este medio que ya hay un pacto entre la directiva de la Juve y el agente del campeón del mundo para reunirse en diciembre y escucharse mutuamente. De Paul es un pedido expreso de parte del técnico de la Vecchia Signora, que lo ve como una de las piezas que le faltan para competir por la liga. Rodrigo De Paul ya ha pensado en el pasado dejar al Atleti, así que si llega una oferta convincente podríamos verlo mudarse a Turín. La Juve no para ahí, también están cerca de fichar al borrado de Guardiola en el Manchester City. Dice la Gaceta de los Sport que la Juve ya tiene avanzado el fichaje de Calvin Phillips. El propio jugador por el que los Citizens pagaron 50 millones de euros para ficharlo había pedido salir por la falta de minutos. Pep ya habría dado luz verde para su salida y dice este medio italiano que ya hubo reunión entre Juventus y el agente de Phillips. Las negociaciones van por buen camino y la Juve sumaría un talento más pensando en volver a lo más alto de la Serie A. Vamos con el resto de los partidos de Europa League. Molde le ganó 3-1 a Haken. Betis sigue en plan grande y goleó 4-1 a Limassol. Atalanta le pegó 1-0 a Sturm Graz. Friburgo goleó 5-0 a Topola. West Ham sufrió, pero con gol de Paquetá derrotó 1-0 a Olympiacos. Rangers 2-1 a Sparta. Y Marsella fue a Atenas a ganarles 2-0. Revela el medio Sport que Joao Félix vive un momento de mucha angustia. El jugador tiene un par de inquietudes. Por un lado, está la parte de que ha bajado su productividad ofensiva y no ha hecho gol, y eso lo tendría desesperado. Por el otro, está el tema de la definición de su futuro. Dice Sport que la dirigencia ya le pidió que se calme, que la resolución de lo que pasará con él se definirá a más tardar en enero. Le darán la calma para su futuro. Por el otro lado, Xavi también le ha pedido calma, que las cosas mejorarán en la definición, que la ofensiva saldrá del bache en el que entró y tendrá más chances de cara a la portería. La derrota en Champions contra el Shakhtar sigue haciendo ecos en el Barcelona. Cuenta el medio Sport que Xavi está molesto con el rendimiento de 4 jugadores en particular, pero no han convencido del todo lo que vienen haciendo Oriol Romeu, Marcos Alonso, Rafinha y Ferran, que se sienten vienen un poco a la baja. Por eso Xavi es con los que habría hablado más fuerte en el vestuario, para exigirlos a tope y que renueven su compromiso con el equipo para volver a las victorias, y sobre todo convencer de manera individual y en el estilo del Barcelona. Entre todo este tema, se asume que en Barcelona hay una inesperada dependencia. Se trata de la Frenkie dependencia. El irlandés está lesionado desde la fecha 6, y aquí va el dato. Con Frenkie en el campo, Barcelona jugó 7 partidos, ganando 6 y empatando 1, entre Liga y Champions. Y sin Frenkie, ¿cómo ha cambiado la cosa? Se ha perdido 9 juegos, de los cuales Barcelona suma 2 derrotas, 2 empates y 5 triunfos. Los números han bajado. Por eso les urge que regrese al 100% y vuelva a demostrar su liderazgo en el medio campo. La cosa no acaba aquí, y es que también en los goles las cosas han cambiado. Con Frenkie, en esos 7 juegos, el Barcelona anotó 21 goles, con uno de él y recibió 6 en contra. En los 9 sin Frenkie, la producción ha bajado a solo 11 goles a favor y 8
mucho en contra. Xavi tendrá una cábala que lo motiva a que habrá buenos resultados en Champions. Y que lo ayuda bastante en la parte mental. Acá les va de qué se trata. Xavi, en sus dos primeras Champions como jugador la pasó mal, sin clasificar a octavos de final. El mismo patrón se ha repetido ahora que es entrenador, pero en la tercera Champions como jugador llegó hasta las semifinales con Barcelona. Esto es una motivación mental que trae en su cabeza, más que una cábala realmente. Se trata de algo que le da cierta confianza a Xavi. Él sabe cómo son los procesos y cómo es darle la vuelta a una situación adversa.